Haga frío, lluvia o calor, sabemos que realizamos un servicio público esencial de primera necesidad y cada vez estamos más preparados para enfrentar incluso emergencias como la que hoy vivimos. Lo primero es dotar a todos nuestros colaboradores con las medidas sanitarias y de seguridad necesarias para resguardar su salud. También debemos comprobar el buen funcionamiento del camión, ya que es un equipo moderno, de grandes características, que apoya nuestra labor. Tenemos horarios exigentes y debemos trabajar rápido. Y nuestra labor se complica si no colaboras con nosotros. Por eso te dejaremos algunos consejos como sacar la basura al paso del camión recolector y dejarla fuera del alcance de perros. A veces tenemos que recoger bolsas tiradas por el suelo, que dejan calles sucias y una imagen penosa. Se han dado casos de productos peligrosos, como jeringas o vidrios depositados en recipientes, que han herido a nuestro personal. En estas difíciles circunstancias, es cuando más debemos cuidarnos entre todos. Una vez llegando al relleno sanitario, descargamos unas 12 toneladas de residuos recolectados. Finalmente, lavamos los camiones y los dejamos preparados para un nuevo servicio. Son 6 vehículos que día a día recorren nuestra comuna. Solo es cuestión de formar equipo y trabajar juntos. Por un servicio más rápido y limpio, compromiso de todos. Esperado por toda una comunidad, el inicio de la pavimentación de calzada entre Caleta del Medio y el empalme con Ruta 026 en Coliumo ya es un hecho, y se espera que su ejecución completa, estimada para 540 días más aproximadamente, mejore la circulación de vehículos y la calidad de vida de quienes habitan en esta localidad costera en Tomé. Ya, yo le pido a la comunidad de Coliumo mucha comprensión, porque cualquier proyecto genera inconvenientes, sobre todo este tipo de proyectos que no tiene muchas alternativas, ¿ya? El camino alto, por así decirlo, no está en las mejores condiciones, pero este proyecto también considera el compromiso, ¿ya?, de que se tenía que hacer una mantención a la parte asfaltada antes de iniciar los otros trabajos. Para el alcalde Eduardo Aguilera, el comienzo de estos trabajos son el resultado de una incansable lucha de sus pobladores y de gestiones municipales a nivel central para concretar este proyecto que abarcará 3 kilómetros de extensión. Había un proceso de expropiación de terreno, ¿cierto? Por lo tanto, están ya en ejecución. Hemos visto cómo ya aparecieron algunas carpetas de pavimento importantes. Por un monto cercano de 3.000 millones de pesos, las obras contemplarán, además de la pavimentación que incluye demarcación y diseño urbano, el saneamiento en las descargas de aguas lluvias, la contención de terrazas en sitios en proceso de cierre por expropiaciones, el reemplazo de matriz de agua potable y la pavimentación de acceso vehicular en viviendas, más la instalación de 2 refugios peatonales y de luminarias de alta eficiencia LED. Y decirle que en los próximos días ya también vamos a conocer de un nuevo proyecto que impulsamos desde el municipio, que es un paseo peatonal desde Coliumo y Chato, que tiene una inversión de 1.900 millones de pesos, ¿cierto? Y que va a unir las dos localidades, ¿ya? Y que esperamos estar en su momento para el lanzamiento oficial. Así que bien por la gente de Coliumo, ¿ya? Por estos adelantos que hoy día se están haciendo una realidad. Durante esta semana, el municipio comenzó con los trabajos de limpieza de canales, esteros y de bajada de aguas lluvias en Dichato. El programa de limpieza de canales en la comuna se divide en 2 o 3 etapas. Una de las etapas se realiza en pleno verano, en donde con personal de
diciembre a marzo se realiza una limpieza manual de cada uno de los canales de la comuna. Estamos hablando de los esteros principales, como el estero Goyen, y canales como el estero de, o sea, el canal de Centenario, y así en diferentes sectores de la comuna. Excepcionalmente este año hicimos un trabajo de limpieza de canales con un camión Vactor, principalmente enfocado a lo que son sumideros de agua y lluvia. Eso nos dio un resultado bastante bueno, puesto que acostumbramos solo a limpiar canales y las vías de evacuación, que son tubos, generalmente no se pueden limpiar por estar cerrados. Así que este año se contrató un camión, tuvo buenos resultados, intervenimos en sectores como el sector del Morro, en donde había principalmente anegaciones, en Bellavista, en Bellavista en la calle Los Esteros, Avenida La Torre y otros sectores en donde se pudieron desobstruir algunos tubos que tenían sedimentación. Acciones preventivas que se ejecutaron en una primera instancia en los sectores del Sauce, Ismael Valdés y en el estero de dicha localidad. Ahora ya se ha intervenido, estuvimos trabajando en parte del estero Goyen y ayer en el sector de Villahermosa. ¿Ya? Y así se va a ir desarrollando, la empresa tiene un plazo de 30 días para desarrollar este trabajo y va avanzando día a día en los diversos sectores. Terminando un sector, comenzamos hacia el otro. Completo operativo a cargo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, y cuyos recursos, por más de 37 millones de pesos provenientes del presupuesto municipal, son el inicio de próximas intervenciones de la misma índole en otros sectores de nuestra comuna a ejecutarse en un plazo de 30 días de corrido. En términos generales, nosotros, dada la contingencia, hemos trabajado de manera normal. En cuanto a lo que se refiere a recolección de residuos, como en la Dirección de Aseo, la recolección ha sido normal. Los barridos, claro, hemos tenido alguna merma en cuanto a personal, pero sí o sí estamos cumpliendo con los objetivos. Una buena noticia para la comuna y particularmente para el Hospital de Tomé ha sido la aprobación de recursos por parte del gobierno regional por 257.647.000 pesos para la compra de equipos clínicos y equipamiento para camas UTI y camas medias destinado a nuestro principal centro de salud tomecino. Importante adquisición valorada por el alcalde de la comuna, el cual permitirá tener mayor capacidad para atender a personas positivos de COVID-19 con todas las herramientas de hospitalización necesarias para los pacientes que lo requieran y de esta manera no tengan la necesidad de internarse fuera de la comuna. Es importante mencionar que estos recursos se suman a la incorporación de 2 módulos de descanso para funcionarios y la adquisición de una ambulancia de avanzada en abril de este año, la cual consta de un ventilador mecánico de transporte para casos urgentes que requieran ser trasladado al Hospital Higueras. Tras largos meses en emergencia sanitaria producto del coronavirus, en sesión ordinaria de Consejo Municipal, presidida por el alcalde Eduardo Aguilera Aguilera, el martes 14 de julio, el mayor y comisario de carabineros, Juan Carlos Urra, realizó una exposición sobre las infracciones registradas en tiempos de pandemia en Tomé. Lo que hemos realizado son los turnos permanentes en el ámbito preventivo hacia la comunidad de Tomé. No es tanta la dotación, pero con mucho corazón y esfuerzo permanentemente estamos realizando nuestro servicio, trabajando tanto junto al municipio, específicamente con el Departamento de Seguridad. Estamos realizando controles sanitarios en Punta Parra, también camino a Dichato y Rafael. Son distintos puntos que estamos realizando con el único afán de poder hacer un control sanitario para evitar que personas que tengan algún tipo de contagio o algo por el estilo que pueda contaminarnos a nosotros como comunidad tomecina. A la fecha se han detenido más de 350 personas por cometer alguna falta durante el toque de queda, ya sea incumplimiento de dicha norma, conducción en estado de ebriedad u otro. En la misma instancia, se dio a conocer los casos de incumplimiento de las medidas sanitarias como atención de público, uso de mascarillas, uso de segundas viviendas, fiestas, ruidos molestos y comercio ambulante. Importantes cifras que se suman a las 82.320 sanitizaciones de vehículos, a los 88.569 controles sanitarios a conductores y pasajeros y a las 5 infracciones por el no uso de mascarillas y prohibición de funcionamiento de restaurantes efectuadas por personal de seguridad pública del municipio. Estamos haciendo dos turnos. Nuestros turnos son primero, segundo y tercero.
Y tenemos también nuestras cámaras de televigilancia, las cuales hoy día están funcionando en su totalidad, junto con los funcionarios también de la municipalidad en el monitoreo permanente. Y también tenemos capacitados nuestros carabineros en el caso que se requiera extraer alguna información para poder judicializar a alguna persona que haya cometido algún evento delictual, poder en el minuto poder adjuntarlo al parte policial y acreditar la autoría del ilícito. Por último, en el Consejo se informó sobre el trabajo de materia del comercio ambulante, así como las denuncias sobre violencia intrafamiliar y robo de vehículos u otro delito. Hola, mi nombre es Felipe Llévenes, soy médico veterinario de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente y hoy les voy a enseñar cómo preparar una solución desinfectante casera. Paso número 1. Debemos limpiar la superficie que queremos desinfectar con la ayuda de detergentes. Paso número 2. Enjuagar esta superficie con agua para eliminar esa suciedad. Paso número 3. Preparar nuestra solución desinfectante. Para esto debemos contar con cloro de uso doméstico concentrado, entre un 4 y 5%, además de un recipiente con capacidad de 1 litro. A este recipiente, con capacidad de 1 litro, debemos adicionar 20 ml de cloro concentrado, es decir, 4 cucharadas soperas llenas, y posteriormente completar con agua hasta obtener 1 litro de la mezcla. Paso número 4. Aplicación del desinfectante con un rociador, toalla, trapero o paño de fibra directamente sobre la superficie. Esperamos que con estas recomendaciones y estas indicaciones les sea suficiente para poder realizar una sanitización y desinfección de su propio hogar. Estimados habitantes de nuestra comuna, debemos ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Tenemos que cuidarnos entre todos para evitar nuevos contagios, porque derrotar el virus no depende del resto, depende de ti. Es la única forma de vencer esta crisis sanitaria. Con sencillos protocolos de seguridad, respeto y empatía, se puede. Conserva la distancia social, evita aglomeraciones, usa la mascarilla en forma correcta, lava tus manos constantemente y resguárdate en tu hogar el mayor tiempo posible. Desde Preserva y el municipio de Tomé, tomamos todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestros colaboradores y, por supuesto, de la comunidad. Por ello es esencial el compromiso de ustedes, vecinas y vecinos. Nosotros nos encargamos de lo demás. Solo es cuestión de formar equipo y trabajar juntos por un servicio más rápido y limpio, compromiso de todos. La propuesta del alcalde Eduardo Aguilera Aguilera de prórroga en el plazo de pago de patentes municipales correspondiente al segundo semestre del presente año, el Consejo Municipal aprobó en sesión extraordinaria dicha solicitud de la primera autoridad comunal, la cual consiste en postergar el pago de la patente municipal de las microempresas, MIPYMES, hasta en 3 meses, no afecto a multas ni intereses. Esto para aquellas que lo soliciten y que les corresponda pagar sus patentes a más tardar el 30 de julio del 2020, el 30 de enero de 2021 y el 30 de julio de 2021, a excepción de las patentes de alcoholes. Bueno, la verdad es que producto de la pandemia, evidentemente todos hemos sido afectados en términos económicos. Y la verdad que hay algunos rubros que han tenido un desempeño absolutamente complejo. Fundamentalmente todo el área gastronómica, restaurantes, cocinería, el área del turismo, las cabañas, los hospedajes y también los gimnasios que tuvieron que ser cerrados por el tema de la autoridad sanitaria. Con respecto a los otros rubros, hay rubros que si bien es cierto han tenido un desempeño mucho mejor, como el tema de los supermercados, el tema de los negocios de barrio, el tema de las farmacias, la generalidad del comercio, con excepción de lo que nombré anteriormente, ha tenido una baja considerable en sus ventas y estamos, bueno, a la espera de que las medidas que está adoptando la autoridad gubernamental puedan producir un efecto a corto plazo y ya se genere una propuesta de reactivación, esperando que haya una vacuna internacionalmente aceptada que permita, de alguna forma, empezar a estar más normalizado el tema, digamos, económico. Además de autorizar a las MIPYMES
que no opten por la postergación señalada en punto anterior y que lo soliciten, el pago de la patente municipal hasta en 6 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, sin multas ni intereses, incluyendo las patentes de alcoholes. Las MIPYMES pueden optar a una sola opción, ya sea la 1 o la 2, y en el caso de patentes de alcoholes, solo la opción de pago de la patente de alcoholes en cuotas. Yo vuelvo a insistir que cualquier alivio que permita a los comerciantes, digamos, tener alguna facilidad, es evidentemente una noticia muy agradecida por el comercio, así que agradecemos al Consejo Municipal y al alcalde, y fundamentalmente, vuelvo a insistir, a don José Quintero, que tuvo la gentileza de atenderme, entender la postura del comercio y de generar un proyecto que ha permitido, digamos, esta prórroga en el pago de las patentes municipales y en el caso de las patentes de alcohol, la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas, al igual que el resto del comercio. Así que estamos profundamente agradecidos. Es importante destacar que las microempresas son aquellas que cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento. Pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 UF y no excedan de 25.000 UF. Y medianas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 25.000 UF y no excedan las 100.000 UF en el último año calendario. Tal como se informara mediante la Gobernación Provincial, con la entrega oficial de actas, el municipio tomecino dio cumplimiento al 100% de entrega de canastas del programa Alimentos para Chile, el cual contempló 3.175 cajas, de las cuales 1.251 estaban destinadas a adultos mayores de 80 años de más vulnerabilidad y el resto a familias más necesitadas de la comuna. Bueno, el proceso de Alimentos para Chile, la primera y la segunda etapa, concluyó hace una semana. El día viernes concretamos la entrega de las actas a la Gobernación Provincial de la totalidad de los de las fichas de los beneficiarios y beneficiarias entregadas en nuestra comuna. El proceso lo llevamos a cabo como municipio en su totalidad, con el apoyo de algunos servicios de gobierno en algunas oportunidades, pero el grueso del trabajo lo desarrollaron nuestros colegas municipales, funcionarios y funcionarias de distintos programas que trabajaron todos los días de manera incesante, porque trabajamos fines de semana, trabajamos días festivos para poder llegar a las viviendas de todos nuestros usuarios. Etapa que se logró tras la respuesta entregada desde el gobierno regional para la libre disposición de 130 canastas, cuyos destinatarios considerados en el grupo de mayores de 80 años no fueron encontrados. Recordemos que la primera parte de este programa incluyó a adultos mayores de 80 años y más, pertenecientes al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. En una primera etapa partimos con ese programa y seguimos en paralelo trabajando con la segunda etapa, que gracias a la solicitud y la fuerza de alguna manera de la solicitud que hizo nuestro municipio para poder cubrir no solo a la población del 40% más vulnerable según Registro de Hogares, sino que también ampliar el proceso de entrega a otras familias que, no estando dentro del 40%, igualmente sufren situación de cesantía, falta de recursos económicos, enfermedad, etcétera. Por lo tanto, pudimos cubrir a gran parte de la población con estas ayudas sociales. La primera parte incluyó 1.251 cajas de alimentos, la segunda casi 2.000, fueron 1.924 cajas de alimentos que repartimos en su totalidad con todas las entregas para las familias vulnerables de la comuna. Tal como se informara en sesión de Consejo Municipal realizada el martes 14 de julio, tras lo cual, entre el miércoles y viernes de la semana pasada, se concluyó con esta importante entrega de ayuda a las familias tomecinas. A este aporte se suman cerca de 3.600 cajas adquiridas por el municipio, las que, tal como lo indicara el alcalde Eduardo Aguilera, ha sido distribuida a quienes se han visto fuertemente afectados por esta pandemia en la comuna. El proceso de entrega del programa Alimentos para Chile está complementado. De hecho, partimos nuestra entrega de ayuda social con alimentos que entrega el municipio para familias vulnerables. En ese sentido, hemos cubierto a más de 3.500 familias hoy día. La entrega de ayuda de alimentos además se ha visto complementada con una serie de otras
ayudas sociales que hemos entregado como municipio en la medida en que vamos viendo ciertas necesidades particulares. Por ejemplo, la entrega de gas para adultos mayores de la comuna. Este, recordar que es un programa al cual no se postula el gas, la carga de gas no se postula, es un beneficio que entrega el municipio a los beneficiarios y beneficiarias de sus propios programas. Vale decir, estamos atendiendo a adultos mayores del programa Vínculo y adultos mayores postrados, enfermos postrados, mujeres del programa, tanto del programa de violencia como de la Oficina Integral de Apoyo a la Mujer, del programa Seguridad y Oportunidades, tanto el programa Familias como el programa Vínculos y algunos otros casos sociales atendidos por el propio municipio. Por lo tanto, hemos apoyado y hemos intentado también dar un apoyo integral a las familias con este apoyo en carga de gas y además en otros productos esenciales que están vinculados principalmente, productos de aseo, limpieza, y hemos incorporado también productos de aseo femenino, entendiendo que son necesidades esenciales que poco a poco hemos ido incorporando a esta ayuda social. El mensaje nuestro es que te quedes en casa, ayúdanos a prevenir la propagación de este virus, cuídate y cuida la salud de todos tus seres queridos. Gimnasio de la Escuela de Bellavista y del Liceo Vicente Palacios obtuvieron recepción provisoria en sus obras de reposición de cubiertas y mantención de cancha multipropósito respectivamente. En la instancia, el municipio entregó sus observaciones técnicas y constructivas a la empresa ejecutora del proyecto para que éstas sean corregidas y posteriormente se realice en los próximos días la entrega definitiva de estos espacios para la práctica deportiva y cultural destinada a la comunidad educativa de ambos establecimientos. Previa gestión municipal, priorizada por el alcalde a través de la Dirección de Educación de Tomé, estas obras fueron financiadas con los fondos de apoyo a la educación pública, cuyo monto de inversión fueron 100 millones de pesos, la que otorgará más y mejores espacios para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y de aprendizaje para sus alumnos. A lo mencionado, se suman trabajos de similares características en los recintos deportivos del Liceo Comercial, en la Escuela Gabriela Mistral y en la Escuela de California. Esta última considera también cambio de fachada y mejoramiento de espacios públicos adyacentes al establecimiento. Municipio durante la jornada del jueves continuó con la entrega de salmón donado por la empresa Camanchaca, el cual beneficiará en total a cerca de 1.500 familias tomecinas. En Menque, San Francisco, Chupayar y otros sectores rurales se concretó esta entrega que anteriormente favoreció a vecinos de Rafael y Pisces. Esta donación es súper importante, es muy importante. La verdad es que cuando supimos cómo había sido en Rafael, nos entusiasmamos y dijimos nosotros también podemos, así que mandamos un correíto y gestionamos para que llegara esta ayuda también a Menque, pensando que son vecinos del campo, que no tienen siempre digamos la oportunidad de tener un producto de excelencia también en la mesa, y ha sido súper súper bueno, es muy bonito. Acá en Menque y Quemazones somos 155 familias alrededor de ese número. Y bueno, agradecer a Camanchaca porque es un producto maravilloso que ha puesto sobre nuestras mesas y nuestras familias deben estar felices. Cabe destacar que esta ayuda de la empresa pesquera se llevó a efecto tras gestiones del alcalde de la comuna, quien agradeció este aporte de 3 toneladas de pescado, que sin duda será un importante aporte para las familias tomecinas. Tras las primeras atenciones realizadas por profesionales de la Unidad de Protección Civil y Emergencias del municipio y de la Delegación de Dichato, a familia afectada por remoción en masa en Villarrica, se concretó visita de profesionales del Servicio Nacional de Geología y Minería de la región para evaluar en terreno las causas del desplazamiento de tierras. Personal de emergencia del municipio, ¿cierto? Se visitó el lugar, conversó con los afectados, felizmente no hubo daño en las personas que estaban habitando la vivienda que colindaba ahí en el sector y que recibió el impacto de este desprendimiento de roca de cerca, como repito, con cerca de media tonelada, un volumen importante que además estaba en un sector alto, lo que generó ahí una velocidad importante de llegada y de impacto a la infraestructura. Se personó personal de emergencias en el lugar y
Y a raíz de que no hubo daños a personas, ¿cierto? Felizmente se hizo un informe a ONEMI, que es la ficha alfa, que es una ficha que se donde se indican cuáles son cuál es la situación de la emergencia, y se le pide en esa ficha a ONEMI la visita del SERNAGEMIN, que es el ente especialista, digamos, que puede evaluar este tipo de situaciones. La labor primaria, digamos, es primero determinar y poner a resguardo si es que hubiera afectado a algunas personas de acuerdo a la tipología del accidente, digamos, o del episodio. Y eso se hace con la avanzada del departamento de emergencia. Y posterior a aquello, si se requiere alguna ayuda social, cierto, de inmediata, también desde el área social de la DIDECO, también hay una colaboración estrecha ahí para poder ayudar en lo que corresponda. Acompañados por el director de la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Tomé, paralelamente, trabajadores de la delegación retiraron todo el material desprendido para ejecutar posteriormente la instalación de una malla con el propósito de proteger a la vivienda ante el desprendimiento de rocas pequeñas, a la espera de los informes definitivos de parte de la Oficina Nacional de Emergencias. Del general Luis Humérez Aguilera, jefe de la octava zona de carabineros, y de los representantes del alcalde de la comuna, director de seguridad pública y delegado municipal de Dichato, se concretó el día miércoles de esta semana la entrega del mando del retén de carabineros de Dichato, el cual desde hoy estará a cargo de la suboficial Aida Retamal Garrido. Bonito hecho, ¿no? O sea, en realidad las mujeres tienen la posibilidad de tener un mando de un destacamento menor. Yo creo que eso le da importancia a la mujer, que también tiene las mismas capacidades y tiene las mismas trayectorias y pueden llegar a los mismos cargos. Así que yo creo que Carabineros hace mucho tiempo, en el año 62, 58 años, que incorporó a la mujer con los mismos sueldos y los mismos grados. Así que creo que es una gran oportunidad, primera vez acá en la región, y por lo tanto va a tener nuestro monitoreo permanente, nuestro apoyo, y para que le vaya bien, pues, porque tiene que ser así. Hecho inédito en la institución policial tomesina por ser la primera mujer en encabezar dicho destacamento, quien a su vez destacó este intercambio como una oportunidad de representar a sus pares y de liderar un cargo cuya responsabilidad administrativa será de alta injerencia en la comunidad, donde desempeñará sus funciones de orden público. Lo primero que yo quiero es conocer a los dirigentes de la Junta de Vecinos para trabajar en conjunto, poder traer la tranquilidad que la gente necesita acá a la localidad y trabajar de manera permanente con ellos, porque ellos son los que a nosotros nos entregan la información, ellos son los que conocen a sus vecinos también. Y ya activándose o terminando esta pandemia, poder hacer reuniones con los vecinos y conocer sus inquietudes. ¿Qué significa para usted este nombramiento? Para mí es un gran desafío. Yo llevo 26 años en la institución y como mujer quizá es un sueño de muchos. Así que me siento muy orgullosa de representar a muchas carabineros, porque la mujer en carabineros ya estamos en muchos lugares. Quizás en principio éramos de hogares de menores, pero ahora hemos alcanzado grandes metas, y para mí es un desafío igual representar a las mujeres carabineros y a la mujer en general, a la mujer chilena, así que me siento muy orgullosa de eso. De esta manera, el retén de Dichato marcará un hito en la región en los 58 años desde que por primera vez una mujer ingresa a las filas de Carabineros de Chile.